RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa El Punterazo TV. Hoy jueves 23 de julio del 2015, pues estamos con un sentimiento agridulce por lo que está pasando hoy por hoy en el fútbol mexicano, tanto en selecciones como en clubes. Y bueno, digo, ahorita vamos a tocar esos temas, pero bueno, digo, eso va a tener muchísima polémica en un rato más. Hoy tenemos muchos temas, tenemos, bueno, los lanzamientos de los 400 jerseys de los equipos de la Liga MX, tenemos Copa Libertadores, tenemos Liga MX, ya mañana hay fútbol, mañana arranca la temporada. Qué bonito, qué coqueto y qué sensual. La verdad, esto es muy emocionante. Por fin regresan los viernes. ¿Cómo eran? ¿Los viernes qué? No. Ya se me no fue. No son. Qué bueno. Ya qué bueno que se le fue. Se me olvidó. Porque es publicidad no pagada. Si nos la pagaran, yo estaría de acuerdo. Pero pues de gratis, ¿por qué? Ah, y el sábado, no. No sé cómo. Ya no recuerdo cómo se llaman esos viernes y sábados por Azteca. Hay cambio de programación. Ya Cruz Azul no es de Azteca, es de Televisa, hay muchos temas. Pero bueno, señor Octavio, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en sus ojos y en sus orejas el día de hoy, nuevamente en este punterazo. Hay mucha polémica, hay un tema muy lindo. ¿Cuál? Los tigres, así tigres, no tigres. Tigres, como le dicen ellos mismos, con todo cariño. Los tigres. Los tigres. Hay un tema muy lindo, entonces, insisto. ¿La selección mexicana? ¿No cuenta? No. Hay un tema muy polémico. Andrés Guardado. Hay otro tema muy polémico. Es que ese tema da para mucho. Hoy, pues creo que vamos a tocar ese tema ampliamente. Hay una nueva nota ahorita sobre esa misma polémica. En fin, hay fútbol de todo y para todos. Hay una gran sorpresa de ayer, pues, la sorpresa de Jamaica. No es sorpresa, No es sorpresa, pero bueno, yo sí lo veo un poco como sorpresa, ahorita lo comentamos. En fin, como ven, hay de todo como en botica. Pues vamos y a empezar. Tenemos como invitada, pero de casa, en fin. Es decir, no la esperen todos los jueves por si un día deciden no acompañarnos. Ya te abrieron, pero siempre está invitada. No, pero siempre está invitada. Por eso dije, por si ella decide. Que quede claro. Algún día que no seamos dignos. Algún día que no seamos dignos. O que tenga una mejor actividad que estar aquí disfrutando con ustedes en las pantallas. Está nuestra querida Alex Russo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya saben dónde seguirme, dónde leerme. Ahí en Cazando Patos pueden leer todas mis opiniones respecto a los partidos. @ Cazando Patos. Exacto. Miren, qué original. Ya ven, que lo recuerden siempre, todos los días de su vida. Y junto a ella está Cristian. ¿Tienes cuenta de Twitter, Cristian? Sí, pero no me la sé. Ah, caray. Sí, pero no se la sabes. Buenísimo. @ no me la sé. No, escríbanle, pero si no les contestan, no se ofendan. No se la sabe, no pasa nada. Pero bueno, Cristian, que es aficionado de un gran equipo mexicano y que nos acompaña esta noche aquí también. ¿De la colonia Nochebuena o de dónde estamos hablando? No, en serio. De un equipo que solamente sus aficionados conocen, ¿no? Muy mal, muy mal. Un equipo sin comentarios, ¿no? Que tiene afición en todo el país. Dicen. Y allende las fronteras. Así nomás. A ver si otros equipos pueden decirlo igual y con la frente en alto como yo. Los vaqueros. Seguimos. Estamos hablando de Cruz Azul, ¿verdad, señor Octavio? Sí, no. Bueno, sí. Claro. Tiene, lo escribe, ¿no?
Bueno, las redes sociales, @el_punterazo en Twitter, en Facebook, diagonal, el punterazo, www.elpunterazo.com para la revista, www.elpunterazo.com, apartado el punterazo, la revista, o en isuissuu.com, diagonal, el punterazo. Eso. Y bueno, @olemanefe, @cazandopatos, @nomelosé y @miguelcámara. Y vamos a empezar porque hay mucho tema, señor. Así es. ¿Con qué empezamos? Jamaica elimina a Estados Unidos de la Copa Oro, la Copa de Estados Unidos, donde, pues, por lo menos los pronósticos financieros hacían a Estados Unidos en la final. Tú dices que no es sorpresa. Entiendo por qué dices que no es sorpresa, creo. Ahorita te voy a decir mi opinión. Yo creo que es sorpresa porque sí se esperaba que Estados Unidos como local pasara a la final de la Copa Oro. Yo sí lo esperaba. Yo sí pensé que iban a llegar. Sé que no están en su mejor momento también. Lo hemos visto los que hemos seguido la Copa Oro. Pero, y los jamaiquinos, pues bueno, repitieron equipo. Ellos no tienen parados equipos como nosotros, pero qué bien les sale hacer un equipo y jugar dos torneos, porque ya llegaron a este torneo bien afinaditos, así que esa es la parte que yo no veo como sorpresa, como bien dices tú, Miguel. No, digo, al final de cuentas, Jamaica es un equipo que desde la Copa América se veía bastante bien. Digo, ahora, pues ya con un nivel más bajo, se refleja todo el buen fútbol que se hizo en esta competencia sudamericana. Y además, insisto, pues ya vienen más afinados entre ellos. ¿Cuánto tiempo han jugado? Bueno, no, ahorita pasamos. Sí, ¿cuánto tiempo han jugado México entre ellos, coordinados? Si se concentran un poquito y luego cambian de equipo y luego cambian de entrenador, ahorita no. Digo, ahorita no. Y el... pues juegan 15 minutos en entrenamiento con otro y luego 15 con otro, y los jamaiquinos llevan ya varios meses jugando juntos. Eso creo que a Jamaica le hace dar un buen partido. Somete a Estados Unidos. Cuando iba el 2-0, yo todavía creí que iban a remontar los americanos. Echaron todo, se tardaron mucho, echaron todo, y perdón, acá me distraje con un tuit. Saludos a nuestro querido Lalo. Saludos a todos. Lalo MX, un gran saludo, un gran abrazo. Te digo, los americanos se fueron con todo al final del juego y no les alcanzó. Meten el primer gol, hasta corren con el balón al medio campo. No les alcanzó. ¿Por qué? Porque Jamaica hizo bien las cosas. No, de verdad, Jamaica da un paso de autoridad. El crecimiento del fútbol jamaiquino, pues, sinceramente, yo no lo había notado hasta Copa América. Es más, o sea, si me ponía en el mapa futbolístico y me decías Jamaica, sinceramente, yo no lo había notado hasta ahora. Así, Ahora, Diana. Pues yo creo que este tipo de selecciones, tanto Jamaica como Honduras, Panamá, han reflejado una alta competencia. Creo que nos estamos quedando atrás. Yo digo que al ver que Jamaica puede competir contra Estados Unidos y dejarlos fuera de Copa Oro, pues es bueno, a mí me resulta bastante preocupante ver que esos equipos están avanzando a pasos gigantados sin tener una liga profesional. La mayoría de sus jugadores son jugadores novatos y que están dando mejor resultado que un equipo o una selección que tiene una liga profesional. Y muchos jugadores que en lo individual son grandes jugadores, Sí, ahora jugadores. Muy potentes. Van dos preguntas. Muy rápidos. Shoot. Y con esto nos pasamos al siguiente juego, que es el de México. No. A ver, incluso si en producción nos puede hacer el ultra favor de buscar el resumen del juego contra México, que lo vaya preparando, sería genial. No lo estoy pidiendo mucho, en eso espero. A ver, la primera pregunta. México y Jamaica en Copa América fueron, por temas de estadísticas y todo, fueron los peores equipos de la Copa.
Yo creo que sí. Espera, en Copa América. Ahora, Jamaica y México son los finalistas de la Copa Oro. ¿Realmente ese es nuestro nivel en CONCACAF? Pues ya lo vimos, ¿no? Digo, si estamos a un nivel de un equipo como Jamaica, ¿qué te hace pensar? Obviamente la Copa América es de mucho más alto nivel, son selecciones más fuertes, son selecciones mejor preparadas que una selección de CONCACAF. Si México está jugando a ese nivel y llega a una final de confederaciones con Jamaica, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Que tenemos un buen fútbol o que estamos estancados? ¿Y cuál sería tu solución? Poder reestructurar, ver los errores, ser autocríticos, ver desde los equipos qué está fallando, si está fallando el exceso de jugadores extranjeros, la casi nulidad que tiene el interés de los equipos por las fuerzas básicas. No están saliendo jugadores que están preparados, no están saliendo figuras del tamaño que teníamos antes, como Borghetti, Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco. Nos estamos quedando muy, muy rezagados. Y pensar ya a nivel técnico, a nivel de dueños de los equipos, cuál es la solución para formar una selección que sea altamente competitiva y no nos estemos quedando estancados como lo estamos haciendo ahorita. Es evidentemente que nuestro fútbol no está funcionando. Te hago otra pregunta. Tú, como aficionada a un equipo de fútbol, ¿tú qué prefieres ver? Por ejemplo, Tigres, ¿no? Ahora que la banca de Tigres es la mitad del equipo titular que hace una temporada era y ahora son jugadores no nacidos en México, extranjeros de calidad. O sea, tú como aficionada, ¿cómo te sientes? ¿No? Ahora, o ¿cómo te sentirías si fueras aficionada de, no sé, Tigres, por ejemplo, que ahora está en una final de Libertadores y que tiene dos mexicanos en su alineación, Hugo Ayala y alguien más? Como aficionada a Tigres, por así decirlo, creo que sería pues un orgullo que tu equipo esté funcionando. Pero ¿qué es lo que hizo Tigres? Tigres apostó por un proceso. Tuca Ferretti antes no tenía los resultados que está teniendo ahorita. Hubo jugadores que eran nacidos de Tigres y los sentó en la banca. Pero siguió un proceso evolutivo con esos mismos jugadores. Vamos, no nos debutó, no es de que, tienes 17 años, fuiste campeón, te debutó. Pero Tuca ha sido un poquito como una montaña, no, como una rueda de la fortuna, o montaña rusa, quizá lo describa mejor, o Tigres con Tuca al frente. De repente estaba muy arriba, como ahora está otra vez un poquito, yo veo subiendo el carrito de Tigres en esta montaña rusa. También Tigres ha estado hasta arriba, con Tuca. O sea, ha sido parte de procesos diferentes. No, pero, o sea, ahora hablamos del tema de Libertadores, pero, o sea, ahora un aficionado prefiere tener un equipo, sinceramente, ganador. No, o sea, un equipo ganador, sea quien sea, que tener jugadores mexicanos. No todos, ojo. Pero no estoy en contra de que haya jugadores extranjeros. Entiendo. No nacidos. Sobre este tema estaba, me desvío un poquitín, pero la idea básica era sobre esto. A final de cuentas, Tuca con Tigres, con los jugadores que tiene ahora, o cualquier equipo europeo, ¿cuántos jugadores españoles juegan en el 11 titular del Barça o del Real Madrid? ¿Cuántos en el del Manchester United? ¿Cuántos en el del Liverpool? ¿Cuántos en el Bayern Múnich, en el Borussia Dortmund, en la Juve? O sea, son equipos que tienen enormes cantidades de extranjeros, pero siguen formando jóvenes. El tema de canteras. Y se roban jóvenes de otros también, ¿no? Y este es el caso de Leo Messi. Claro. Ustedes saben, a Leo Messi lo toma el Barça a los, ¿qué? ¿14 años? ¿No? ¿13? No, 13 años, 12 años. Sí, es una cosa así. ¿Tú, Cristian, qué opinas? Pues yo creo que sí es un proceso el que tiene Tigres. Y al final da resultados, porque, por ejemplo, poniendo de ejemplo a las Chivas apuestan por un 11 mexicano, que siendo realistas, en 4 o 5 años no ha funcionado nada. La verdad, apuestan por ok, primero, canteranos. Le avientan la apuesta a canteranos, que,
que la verdad no te pueden jugar bien si no tienen jugadores de calidad atrás que les surtan balones. Entonces, quieras o no, debes de tener jugadores extranjeros que tengan calidad para poder formar un once competitivo, la verdad. Está bien, perfecto. Y bueno, vámonos ahora con, ahora sí, con la selección mexicana. ¿Va? A ver, híjole. Bueno, la noticia ha recorrido el mundo 27 veces, no, 20.000 veces. Oh, millones. México pasó a la Copa Oro. Y ahora vemos el resumen. Digo, aquí son los goles, pero justamente 10 minutos antes, o sea, iba 0-0, era un partido muy trabado a mitad de campo, México no tenía llegadas, el rival se veía completo, Panamá, un equipo... Jugadores que, muy fuertes, ¿eh? Sí, claro, o sea, fuertes todo, pero a lo que voy es, mira, ahorita si le pueden poner pausa ahí y sí, enfocarnos antes del... Bien, ¿no? Tu producción anda con todo, ¿eh? Ahí, y que nos tomen, porque ahí va el tema, ¿eh? Y si quieren esto en un recuadro, no sé. Pero todo iba bien, de repente una roja directa hacia un jugador de Panamá por saltar y con los brazos abiertos y darle un rozón al Maza. Y 5 minutos después, ver cómo Carlos Vela suelta un codazo en el abdomen con una tarjeta amarilla, se me hace... El primer paso es incongruencia total, ¿no? O sea, desde estos pasos ya estábamos viendo que el árbitro ya estaba teniendo una mala noche. Después, al minuto 88, hay una jugada que bueno... El defensa central de Panamá salta, se trompica con el portero y cae con... Sí, el balón cae y él cae sobre el balón y su brazo toca la pelota. No era penal. Estábamos de acuerdo. A ver, estamos de acuerdo, pero tengo... Y lo platicaba con Diana fuera del aire o antes de entrar al aire. El jugador cae, Torres, por cierto, el mismo que había metido el gol de Jamaica, cae tapando. Producción, ¿sabes si hay algún video en eso? Sí. Ah, oh, no, producción anda con todo. Torres cae tapando el balón en la esquina izquierda, hablando desde el punto de vista del portero, del área chica. El árbitro está más o menos hacia el manchón penal. Lo que el árbitro tiene como línea de vista, y no lo estoy disculpando, ¿eh? A ver, aquí está la jugada. Ojo, no lo voy a disculpar. Mandan el pelotazo, sí. Ahí cae. A ver, eso jamás. Hay jugadores enfrente, está el mismo brazo de Torres y la cabeza de Torres que pueden obstruir claramente la jugada para el árbitro. No, pero tiene abanderados. Ok. A lo que voy es eso, o sea... Ese punto de vista no era un punto simple por la posición en que está. No fue penal, no fue penal, o sea, es clarísimo. No fue penal. A ver, ahí está el árbitro. Y acaba como por el manchón, más o menos. No, pero a ver, entonces igual sigue siendo error del árbitro porque ellos les enseñan muy bien los recorridos cuando hay un balón en el área, cuando hay, o sea... Realmente el arbitraje en CONCACAF es pésimo, es espantoso. Ojo, dije que no lo iba a disculpar, dije que no lo iba a disculpar. Nada más estoy explicando una peculiaridad de esta jugada en específico. Ahora, es un pésimo arbitraje. ¿Cómo se llama? Granier, una cosa así, un canadiense, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es, vean esto, los jugadores... Se querían salir, ¿eh? Se salieron del campo algunos, ya se iban al vestidor y de repente alguien les dijo, oye, brother, pero vas a tener que pagar la multa, ¿eh? Vas a tener que de entrar el partido en ese momento era de México, al salirse de Panamá, si no, se bueno, salía. Al final de cuentas iba a ser gol. No importa, tenían todavía el tiempo extra, ¿no? Los tiempos extras. Con 9. Sí, con 9 jugadores. No, ¿por qué? Todos sí, porque amistado. Ya habían expulsado a Luis Tejada. Nada más, con 10. Con 10, sí, ojo, sí, con 10. ¿Por qué con 9? Ah, bueno, las matemáticas no me dan. No, pero acá les expulsan a otro.
No, a ver, el tema es... No, después de no, cuando no empiezan a pelearse nadie. No se expulsan a nadie. No, no expulsaron a nadie. Se amonesta, pero no se expulsa. Pero ese es otro tema del árbitro, ese es otro error del arbitraje, ¿eh? Primero, si se iba a Panamá, el partido era de México automáticamente. Así, claro. Sin trámite. Además de la multa, etcétera, etcétera. Segundo, el árbitro debió de haber expulsado a un montón de panameños cuando empezaron a regresarles... objetos a la tribuna. Bueno, pues es que claro. También se está cediendo la agresión. No. Aparte de futbolistas mexicanos que también se pusieron a mentarle la madre a los jugadores panameños. Perdón, está no Javier Orozco, okay, yo no lo vi. El Maza. Pero a mentar. O sea, insultarse, cosas que no deben de afectar el fútbol. O sea, si vamos a usar jugadores panameños, entonces también hay que usar jugadores mexicanos. Yo vi a Gio y a no me acuerdo a quién otro desde la banca pidiéndole a los aficionados que no aventaran cosas. O sea, a ver, tuvieron que haber expulsado a esos jugadores panameños sí o sí. El árbitro le faltaron pantalones para asumir su error y luego para hacer lo que tenía que hacer. Después todavía... ¿En el tiempo extra? ¿O seguimos todavía en este o me puedo saltar al otro? Es que, o sea, le faltaron pantalones desde el minuto 60, desde que Carlos Vela dio un desde codazo, el codazo, o sea, de Vela. Estoy de acuerdo. O sea, el árbitro tiene que ser, no sé si suspendido sea la frase, la palabra. Ah, no, bueno, debe ser congelado 4 meses, 5 meses, un año. Un año. Retirado del fútbol por siempre. O un año, o, en fin, es aberrante la actuación que tuvo. Me queda claro, porque todavía para el segundo, ¿fue en el segundo tiempo extra o en el primero? Ya los tiempos se me borran, no importa, creo que todavía fue en el tiempo extra, pues en uno de los tiempos extras, marca el segundo penal en favor de México, dudoso por decirlo menos. Igual no era falta, ¿eh? Dudoso por decirlo menos. Yo creo que le da un poquito más que un recargón normal del cuerpo, pues le da un... caballazo. Mi sensei Chiquimarco. Un caballazo. Dijo que no era penal. El segundo sí fue penal. No, claro no, que sí. Perdón, sí, no, Miguel, no. sí, fue penal. No. La segunda sí fue un empujón y sí le dio con el hombro. Y fue con la cadera. Le dio un empujón. Sí, eso sí es penal. No era penal. Sí, era penal. Le da uno. Vamos a hablar de Chiquimarco. Por eso digo, no, Chiquimarco ya él lo ve y él opina que no es penal, pero yo también escuché a uno de los árbitros en una de las dos televisoras decir que sí era penal. O sea, hay opiniones. Ah, bueno. Hay opiniones, hay criterios, ¿acuerdas? Entonces, por eso dije, por lo menos dudoso. Por lo menos dudoso. Yo digo que sí era penal. La imagen que ahora está recorriendo todo el mundo es la que estábamos viendo hace un rato, de los jugadores panameños sacando una manta. No sé dónde la sacaron. No sé si alguien la traía en la maleta. No tengo la hicieron con sus manitas. No, pues la hicieron ahí. Son toallas. Tris. Son tres toallas. Con CACAF, ladrones, corruptos, y literal, bueno, oye, eso estuvo en el Marca, en el diario AS, o sea, ha estado en todo el mundo. No, y en todos los portales mexicanos también. Y la selección de Costa Rica emitió unos tweets diciendo que se sentían igual de afectados. Hermanados, pues sí. Hermanados, sí, o sea, la verdad. A ver, que quede claro, México pasó sin méritos. Sin méritos porque el árbitro les regala el primer penal. Así, dejemos el segundo. Sin el primero, simplemente el partido se acababa y Panamá ganaba. Así de simple, ¿eh? Ya no había más. Entonces México pasa sin méritos porque además no hizo buen fútbol. Desde que empezó el torneo no ha hecho buen fútbol. Cuba, o sea, no prácticamente cuenta. Nada más la devolvió a Cuba y ya todos sentíamos que Miguel Herrera era el técnico que México estaba esperando. No, sabíamos pero que bueno, era Cuba. Sí, no desde un principio después Trinidad y Tobago les mete técnico, cuatro Cuba en menos delantero. De 5 minutos. Ahora. Está pasando, no me va a decir, no, México sí nos está ayudando y mejor nos quedamos callados porque el árbitro nos está ayudando. El tema del penal, si era o no era, ojo, hay que quedar claros porque... La gente está diciendo, no, es que Guardado tuvo que mandarla a un lado por fair play. Yo no creo que... No. Pudo haber sido una acción que le hubiera dado la vuelta al mundo. Andrés Guardado en ese momento pudo haber dicho, quiero hacer historia y voy a respetar el fútbol, la vuelo. A ver, voy a... Maradona acaba de mandar, bueno, no acaba, hace un rato mandó un tuit donde apoya
a Panamá, dice que fue un robo, que el partido debía repetirse. También el del 86. Ojo, por eso, ahí voy. Maradona dice que el partido debía repetirse. Y se acuerda de lo que les marcó Codesal a Alemania, que en el 90, ¿no? Primero, supéralo, cabrón. Uf. Qué fuerte. No hay censura. Así, primero. Segundo, señor Maradona, si a esas vamos, debió de haberse repetido ese gol, ese partido donde usted metió un gol con la mano, que además se atreve a decir después, muy, muy jacarandoso, que fue la mano de Dios. El no, ya no lo voy a decir, pero ya se lo imaginaron. Entonces, señores, no, el árbitro marcó penal, justo o injusto, en este caso desde el punto de vista creo que de todos nosotros de manera injusta, muy injusta, y es un penal. Y lo que Guardado tenía que hacer, como un profesional que es meter el gol o intentar meter el gol, que para eso está. Sí, digo, al final de cuentas los bueno, jugadores... Bueno, pues no todos los jugadores tenemos esa, bueno, tienen esa clase, esa calidad moral. No, no es calidad digo, moral. No. A ver. Sí, para respetar a Vidal, Arjen Robben no también ayudando. Metió el gol, el penal aquel, ¿no? Que no era penal. ¿Y cuántos penales se han marcado que se ve luego en repeticiones que no son y los jugadores los meten? Muchísimos. Pero muchísimos. También hay muchísimos jugadores que los han fallado por respecto al fair play. Híjole, a ver, yo no los ubico, a lo mejor uno por ahí. Sí, son tres en total, tres o cuatro. Pero a ver, hoy por hoy, o sea, va a sonar muy amargo de mi parte y me van a reventar la madre y no me interesa. Si el fair play no existe con los de pantalón largo, no va a existir en la cancha. Afortunadamente hay gente que sí está haciendo el fair play en cancha. Pero además el jugador no tiene la culpa. Sí, Guardado lo comentó, pasó por mi cabeza fallarlo, pero también me recuerda que igual, o sea, nos han afectado en otras ocasiones y los jugadores rivales lo meten. Es fútbol. Yo siempre lo he dicho, desde hace un año que pasó el famoso no era penal, hasta hace una semana que fue el famoso no era penal 2.0 y ahora que es el no era penal 2.1, no sé cuántos. 3.0. Es fútbol, esa es la picardía, nada más que ahora sí tengo una... no mamar con el árbitro. Claro, yo le decía a Diana fuera del aire, tenía Guardado la obligación de enmendar el error del árbitro, no. El jugador no está. ¿Entonces tenemos que celebrar? No, nadie está celebrando. No hay nada que celebrar, ¿eh? No. Es lo mismo, digo, tenemos que celebrar a la selección mexicana que sea campeona de la Copa Oro. Créeme. ¿Regalándole la copa? Hay que celebrar. Decir, bueno, Miguel Herrera ganó la Copa Oro. A ver cómo le va contra Jamaica, ¿eh? ¿No? Hay que celebrarle, hay que aplaudirle, porque es lo que quiere. Aplaude. Yo lo voy a decir, desde ahorita. Se le habían apostado, se le había dicho a Miguel Herrera que ganó la Copa Oro, ¿no? Yo por supuesto que no, desde que empezó decir, la Copa América. Cristian, ¿tú le aplaudes al Piojo? Yo lo voy a decir desde ahorita. ¿Le aplaudes? Suceda desde mi punto de vista, Miguel, desde mi punto de vista. Gane o pierda ante Jamaica, que yo creo que tienen buenas posibilidades de perder. Gane o pierda ante Jamaica, creo que aquí debe terminar la época de Miguel Herrera. ¿Tú qué opinas? Yo digo desde un principio yo dije que Miguel Herrera, si no ganaba en Copa América, en Copa Oro, tenía que retirarse. Ojo, hace 25 minutos estabas hablando de la continuidad del Tuca. Pero a lo mejor... Espérame, mira, una cosa es que tengas una continuidad de un técnico, que te esté dando resultados, que te esté dando... sí, altibajos, ha sido mejor, ya desarrollando jugadores, ayudando a jugar desarrollos. ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué te ha dado Miguel Herrera? ¿Te ha ayudado a desarrollar? Vergüenza. Ahora vergüenza. Lo corres y luego. ¿Qué pasa? Buscas otro técnico. ¿Quién? En noviembre arranca tus eliminatorias. Caixinha. Sí, Caixinha ahorita está feliz en Santos. ¿Tú crees que con el humor de escuela de Mourinho? Bucetich es mucho mejor técnico que Piojo Herrera. Que no se le haya respetado a él si no se le respetó el proceso en selección. Okay. Ya diste un buen nombre. Fue diferente. Ya un buen nombre. Bucetich. Lástima que la Volpe ya tiene empleo. Porque era otro candidato para mi punto de vista. Sí. Yo creo que debe terminar ya. De plano. Acabando el partido contra Jamaica, debe terminar la época de Miguel Herrera. Está bien. Creo que es una decisión, además hablábamos hace un rato, o nada más lo pensé yo, ya ni estoy seguro, a final de cuentas,
señores, es un negocio el fútbol. Los de pantalón largo, como les acaba de llamar Miguel, en este caso los de pantalón largo en México, Diana estaba hablando de eso hace un rato, claro que sí, tienen un gran negocio, que hoy por hoy lo que estamos viendo es que se está yendo pa'l caramba, ¿eh? Cada vez más, si esto sigue así, va a haber menos asistencia en los estadios, va a haber, en fin, la afición se va a cobrar. No creo. Yo creo que la afición se va a cobrar. La falta de buen fútbol en general en México. Ah, ok, a nivel clubes. Sí, a nivel clubes. Pues eso sí está pasando. Exacto. Entonces, lo que estos señores de pantalón largo en México, desde como yo lo veo, tienen que hacer es ver cómo cambian, que es lo que Diana decía hace un rato, cómo revolucionan esto. De tal forma que ellos mantengan su negocio. Sí, señores, mantengan su negocio. Su negocio nos da para muchas horas de diversión y plática y programas. Mantengan su negocio. Encuentren la manera de mejorarlo para que sea un negocio digno. No, pero, a ver, ahora, o sea, sí, efectivamente, la gente ya no está yendo al estadio. Pero en esta ocasión yo creo que la liga suena muy interesante con contrataciones de alto nivel. No ahorita vamos a llegar a la liga, ahorita llegamos a la liga, sí, sí, tienes, o sea, razón. Entonces, se está trabajando en eso. Yo no creo que la Liga MX sea mala. Su sistema la hace mediocre. Pero en cuestión de clubes, de esto, sinceramente es un buen producto. Y se está trabajando muy bien en subs, en escuela, o sea... La Liga MX se está avanzando. Se está avanzando ahora en el fútbol femenil. Bueno, ahora el fútbol femenil, que eso es otro tema, no de liga, pero es un gran paso para poder crear en un futuro una. Pero bueno, ese es un tema. Nos vamos a un corte, ¿qué les parece? Ay, ¿cómo un corte? No, bueno, sí, ya llevamos 35 minutos. Ya nos robamos un corte, ¿va? Un corte, sí, y nos vamos con Tigres en la Libertadores. Todavía me queda un poquito de selección mexicana y después Tigres. Regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. La Radio TV. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. We'll be right back.
RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx. RadioTV.mx, la Radio TV. RadioTV.mx, la Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Deja que tus ojos. Bueno, son los dos minutos de fama de Don Octavio. Va a hablar de la selección mexicana, no. Entonces háganle un close-up, por favor, un close-up. Yo tengo más fama que dos minutos, Miguel, te apures. Son dos cosas que quiero recalcar. Las reacciones de Panamá. Además de la lona que vimos ahí, porque vimos una lona ahí de los jugadores de Panamá. Además de esa lona que tienen ahí en pantalla, Panamá exigió ya la remoción del árbitro, de la comisión, toda la comisión arbitral de CONCACAF, y también ponen en duda algunos de ellos jugar por el tercer lugar, el partido por el tercer lugar. La petición que hace Panamá creo que es muy justa, no creo que se la vayan a conceder, pero creo que es muy justa. Yo sí creo que tiene que haber una revisión profunda del arbitraje, profunda. Por supuesto, al árbitro canadiense deben, como dijimos hace rato, como dijiste tú, congelarlo. ¿Pero qué consecuencias tendría que Panamá no jugara el partido por el tercer lugar? Pues que quede en cuarto. No, pobre es panameño. Troleo nivel al aire. No, bueno, se hacen acreedores a una sanción, supongo. Sí, sanción económica. Probablemente castigo en torneos. Castigo, una suspensión, no lo sé, pero sinceramente, o sea, yo lo pienso, o sea, pienso la calentura del jugador, y tiene la razón, pero tienen un compromiso, es que no les gusta o les guste, bueno, en eso hubieran visto las letras chiquitas de la invitación. Es a final de cuentas, o debe ser un profesional, como lo fue Guardado tirando el penal, como debía hacerlo. Las letras chiquitas de dejen ganar a México, no importa qué pase, ¿no? No, eso no sé. No lo sé, en la manta que ven, les dicen ladrones, hay un principio jurídico que dice, que reza, el que dice tiene que probar. Si quieres decirle ladrón a alguien, tienes que comprobarlo. Bueno, está bien. Que le pidan al FBI que los ayude, ya que están tan metidos ahorita en eso. Ok. Vámonos a la Libertadores. Vámonos los a un mejor tema. Tigres reciben nada más y nada menos que al Internacional de Porto Alegre. El día de ayer, justamente hace 25 horas,
Se enfrentaron en el Universitario, un partido de alarido, como le gustan al señor Octavio, de ida, porque nulificaron al equipo visitante. Gignac hace su debut en el Volcán y oigan, sí, explotó el Volcán. Oigan, qué cosa, el primer gol de Tigres, o de los Tigres. Un saludo a mi querido amigo y que nos está viendo allá en Monterrey, Fer Garza. Qué raro se pida Garza. Qué gol de Gignac, ¿eh? Ese primer gol da un brinco espectacular para meter el cabezazo. Sí. Qué gran gol. Qué gran brinco. Va a ser uno de los jugadores que habrá que temer en esta clausura 2015, ¿no? Es un pedazo de jugador. No, y en el Gignac. Apertura. ¿Apertura? Sí, apertura, sí. ¡Ay, qué confusión! Clausura. ¿Qué está pasando? Dianes de las mías, Dianes de las mías. Es que me confundió desde hace rato. Hace rato yo estaba insistiendo que, caramba, ¿por qué no le...? Ya calendario futbolístico. Sí, ya lo sé. Tigres muy, muy bien, excepto en los penales, claro. Sobis. Ajá, Sobis. ¿Quién hizo la jugada? Ahorita no me acuerdo. Iban 2-0 ganando los Tigres en el segundo tiempo, y no me acuerdo quién hace la jugada por el sector izquierdo, se mete al área, hace la jugada de tal forma que lo dejaban pasar o lo faulean, marcan el penal y Sobis lo tira tan feo, tan mal, tan suave, que el portero no lo rechaza, lo atrapa. La verdad, prácticamente se recuesta el portero a su lado izquierdo y lo atrapa. Cuando vi eso no lo podía creer. Afortunadamente para los de la UANL, todavía alcanzaron a meter un tercer gol. No, bueno, si hubieran querido les metían 4 y hasta 5 goles. Yo creo que sí quisieron y no pudieron. Y el Internacional pues descontó 1. 35 grados ayer. Uf. Bueno, no es nada que en Brasil no puedan conocer, ¿eh? Por eso. La verdad, fue un partido muy, muy bueno. ¿Estuviste allá? Cuéntanos, Miguel. Presúmenos. No. Cuéntanos sobre el partido, Miguel. Sí, sí, no, sí. Tu experiencia. No, personal. Mi experiencia, la verdad, fue incomparable. Okay. Así se las pongo. Ok. Me duele decirlo. No como lo digas. Aficionado si a otro duele, equipo. No lo digas. Como aficionado a otro equipo. Me duele, pero... La verdad, lo que pasó ayer, en mi vida lo había visto. En mi vida. La verdad, es un estadio, o sea, sí viejo y todo, pero con un alma impresionante de los aficionados. 55 fueron ayer, sobre cupo y todo, pero estuvo bastante interesante. Desde un principio, Tigres sabía que metiendo un gol esto iba a ser... No pan comido, pero sí lo podían haber liquidado de una forma más rápida y sencilla. Gignac, desde que sale a calentar, bueno, la gente lo aplaude, le canta, le grita. Es queridísimo ese brother ahí. Iba llegando. Es que yo con toda la actitud. Ahí está. No sé si producción puede regresar tantito para que vean. Mira nada más, tamaño brinco. Vean el recibimiento de... En lo que nos ayuda, ahí está. Acá bueno, hay otro telón por el otro lado, cohetes. Somos México, somos Tigres. O sea, un estadio, yo siempre lo he dicho, la afición de Tigres, la afición regia en general. Ahí está el gol. Es espectacular. Ven, la afición de Tigres, bárbara. Bárbara. Las mantas que pusieron en el estadio fueron increíbles. Y una cosa que Miguel no ha dicho, pero que es... Que coincide conmigo porque ya lo comentamos, es el ambiente en el Volcán suele ser muy emotivo y muy familiar. Sí. Ah, otra cosa que me llama mucho la atención. Es una de las mejores. Prensa brasileña, prensa francesa, prensa holandesa, prensa mexicana, todo el mundo, prensa argentina, todo el mundo estaba viendo esto. El segundo gol fue un autogol. Bastante bueno, y esta jugada de Jürgen Damm, que desborda por el lado derecho y el cacha este jugador uruguayo, la concreta de cabeza, y bueno, al final Internacional pone el de la honra, pero mete gol el Internacional, y todo el estadio se paró y empezó a cantar y a aplaudir y a brincar, como si el gol hubiera sido de Tigres. No, la verdad fue algo impresionante. Ahí está el gol de...
¿De Jefferson? El autogol. Vean cómo desborda Jürgen Damm haciendo el amague que iba a recortar. Eso simple y llanamente ratifica por qué Jürgen Damm... ¿Vale tanto? Lo buscaban tanto. Ahora, me sorprende... Sí, me sorprendió, ¿sí? Javier Aquino parece que regresó otro, ¿eh? Más ágil, más rápido, más inteligente. Nada que ver con el Aquino que vimos en selección y mucho menos en Cruz Azul. Bueno, en Cruz Azul ¿no? daba destellos. De repente. En Europa de repente se perdió. Se pagó completamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues es que tienen a un líder y se llama Ferretti. Se apellida, de hecho. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver a Ferretti. No platiqué nada, o sea, de cerca. Serio, gruñón, pero analizando y dando consejos o tips para el calentamiento. Creo que es uno de los mejores técnicos de México. Sí, a claro. mí me gusta mucho cómo entrena, los resultados que obtiene. Él está en lo suyo. Y es sí. completamente profesional. Lo único que no me gusta es lo que se ha filtrado luego, cómo maltrata mucho en los entrenamientos a sus jugadores. Es. Pero lo quieren, ¿eh? Se me hace un exceso, pero exacto, eso a él y en ese equipo... Le ha funcionado. Pues es que no se les puede estar apapachando a los jugadores así de, ay, a ver, chiquito, tírale bien. No. Como algunos técnicos que ha tenido Cruz Azul, ¿no? Y además, ver, comentarios no chavos, y además con la voz del Tuca, con el tono extranjero que tiene, bueno, no, simpatiquísimo escucharlo gritar. Oye, pues River, una pausa. Queremos mandar, por favor, unos saludos, denme chance, por si no, luego Miguel se los come. Un saludo a la familia Cámara Morales. Un afectuoso saludo, un gran abrazo. Un saludo al señor José, que nos está viendo por acá. Y aquí Max Chávez, Alan Chávez, Max Chávez 77 nos dice que el fútbol necesita regresar a su origen y alejarse de las garras del dinero, en especial nuestra selección. ¿Está bien? Alan, Max, tienes razón. Estoy de acuerdo con eso. Perdón. Ahora sí, Miguel, River, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que Tigres lo iba a ayudar a pasar a la siguiente fase y ahora le da el boleto al Mundial de Clubes? Pues estaba muy cantado. Sin duda. Desde que Tigres lo ayudó a pasar, los hinchas de River ya se veían en Japón, ¿eh? Sí, no lo dudo. Sí. Pero Tigres para mí ha sido el mejor equipo de toda la Copa Libertadores y tiene con todo para ser campeón. A mí, bueno, tengo sentimientos encontrados, porque por una parte me gustaría ver a Tigres campeón de Libertadores, y por otra parte, pues no, porque el Cruz Azul había sido el único equipo, bueno, uno de los equipos mexicanos, que había llegado a la final de la Libertadores, cuando Cruz Azul era esa poderosa máquina celeste, y si Tigres llega a ser campeón, creo que romperá mi ilusión. No, bueno, se rompe. Superaría lo que han hecho cualquier club. Azul, ¿no? Pero está bien. Cualquier club, o sea, mexicano. Yo la verdad tenía ese pensamiento hace unos días y todo, pero yo creo que está bien porque así obliga a los demás equipos mexicanos a hacer un buen papel. Cuando les toque estar ahí. Cuando les toque. Yo sí creo que no tengo ningún problema con que Tigres gane. Yo el problema que le veo a Tigres, no es un problema de Tigres en sí, yo el problema que le veo a Tigres es que el cierre, que el partido de vuelta es en River. La afición de allá es muy, muy fuerte, la presión va a ser mucha, y pues River va a salir a jugar con 11 jugadores más el número 12. No, bueno, es cantadísimo. Y Tigres va a hacer lo mismo una semana antes. Es una afición nada más que es en el partido de ida. Sin pimienta, por cierto. Un saludo a los de Boca. Nada más que es en el partido de ida. Se liquida y se termina allá. No, al final, yo creo que... ¿Cómo se llama el estadio de River? El Monumental. La Monumental, ¿no? ¿O él? El Monumental. La Monumental son los de la América. Ah, él. Sí, es la porra. Sí, ahora Lalo MX nos va a dar de seguro el nombre correcto. Me costó muchísimo trabajo aprenderme el nombre del Monumental, porque ese es como el apodo. Tan complicado está que ya se me olvidó cómo se llama. Pero de seguro Lalo, que está viendo, nos va a decir cómo se llama este estadio. Esta cancha ya pesó contra Tigres en la fase de grupos. Digo, ahora no me sorprendería que River hiciera una bienvenida impresionante en esa final. Pero yo creo que Tigres tiene a los jugadores necesarios para ganar. ¿Tiene los elementos futbolísticos? Sí. No, pero... Sin duda.
y jugadores que se han enfrentado con esos escenarios o diferentes o peores. Bueno, no sé si peores. Pero Tigres tiene el plantel para ganarlo todo. Sí. La Libertadores y ser campeón de Copa y lo que le pongas enfrente. Sí, creo que es uno de los mejores planteles que amo, que está ahorita en Liga MX. Está Lalo MX respondiendo. Antonio Vespucio Liberti, el Monumental. No. Oh, algo nuevo he aprendido hoy. Ya ven. Lalo MX impartiendo cátedra desde tiempos inmemorables. Pero bueno, pronóstico de una vez. ¿Quién sale campeón? Tigres. Tigres. Yo también voy con Tigres por acá. Tigres. Tigres. Sí. Pues ya cerramos con eso la Copa Libertadores. Próximo miércoles, 8 de la noche en el Universitario. En 2 semanas se juega en el Monumental a las 10 de la noche, horario de Argentina. 8 de la noche, horario de México, ¿no? ¿Cuándo se juega la final de Copa Oro? Domingo. ¿El domingo? ¿A qué hora? Domingo 20. Sí, el domingo, ¿pero a qué hora? Ay, a las 4 de la tarde. Ay, qué horario tan feo. Ahí está. Never mind the box, dirían los equipos. Pues, ¿qué creen? Ya los equipos están listos para arrancar la primera jornada, arrancar el torneo, pero obviamente presentaron las armaduras, esa vestimenta que van a lucir este año futbolístico, apertura y clausura, y vamos a ver un poco, y vamos a dar puntos buenos, puntos malos. Así, bolas rápidas, como diría don Octavio. América, ¿les gusta? No. No. Tiene un guajolote ahí en el pecho. Se cambió el nombre a Guajolotas. Las Guajolotas del América. Saludos. Uy, amigos. Eso dolió, eso dolió. Un saludo a Lalo MX con cariño, sin pensar en escudos. Te quedamos, Lalo. Siguiente equipo, el Atlas. El mejor uniforme. Me gusta de los mejores uniformes. Me gusta su uniforme de local. El de local sí me gusta. El otro no. Yo al revés, prefiero el de visitante y el de local no mucho. Producción también prefiere el blanco. A mí me gusta mucho el de local. Me lo voy a además comprar. El de local es suyo, los colores son no, pero aparte lo cambiaron. Okay. Bueno, y el Chivas. De Chivas, ¿les gustó? Hermoso. Hermoso por acá. A mí sí me gusta también el de visitante. El de visitante está impresionante. Me gusta mucho el de visitante y el otro me gusta y el que las barras, que aquí en esta toma no se ven, pero las barras de Chivas son como unas columnas. No sabíamos, alguien que sepa de arquitectura, no sé si bizantinas, no. En fin, no griegas, porque las griegas serían muy rectas, pero bueno. Bueno, el escudo de Chivas de la playera de visita. A mí sí me gusta, yo sé que a ti no te gustó el de local. No, me encantó. ¿El de local sí? Sí, bueno, me gustó, me encantó el de visita. Ah, ok, exacto. Ok, sí, te gustó más el de visita. A mí, bueno, es que el blanco y rojo me atrae, pero sí, el de visita está fabuloso. No, me gusta el de local, sí, bien. Se ve bien. Bueno, a mí no me gusta, no importa qué uniforme sea, de Chivas no me gusta. Ok, eso fue sin cariño. Así el que de no Cruz importa. Azul. Creo que es el uniforme más horrible que ha sacado Cruz Azul hasta ahorita. ¿Esas no son las que compran en los puestitos de afuera? ¿Esa de llévela? No sé, pero al Chaco le da una playera o más grande o... Digo, no sé quién ve el tema. El uniforme de Corona está bonito. El uniforme de Corona está bonito. Me gusta el uniforme de Corona. Sinceramente, no sé quién. El tercer uniforme. Está impresionante, ¿eh? El tercer uniforme me gustó mucho. No, el que... El naranja. El del oso grizzly. Siento que está horrible. No inventes, ¿te gustó el naranja? Sí. Creo que es la playera más horrible junto con la que sacaron color cemento. No, bueno, el color cemento es espectacular. Horrible. No, esa es épica. No, yo no, que no soy fan del Cruz Azul, lo digo. No, Pumas. Nada más un comentario de Cruz Azul. No sé quién es el brother que administra el tema de los patrocinios, pero es un fail tremendo que Boeing esté arriba de tu marca. Un fail enorme. Sí, así lo veo yo. O le pusieron muchísimos millones, como seguramente sucedió que Huawei... Está arriba de Coca-Cola en el de la América. No, pero pues el de Boeing lo pones en abajo de Under Armour o en la manga. No por sé, eso, la verdad. Está... Había puesto en la parte de atrás. Eso seguro está negociado en el contrato. ¿Sí? No lo dudaría ni tantito. Vale. Ok, ahora sí, volvemos al de Pumas. Al de Pumas. Sinceramente, el balón de Cruz Azul está bonito, por cierto. Sí, y los guantes de Corona, no tanto. Corona también se ve muy bien. A la Corona. Solo se le ve en la dentadura. El peor uniforme. El peor uniforme de la Liga MX. Ese por lo menos se ve como el de hace 2 años, el de Puma. Pero el de visitante, literal, es blanco y no se distingue bien el Puma. Horrible. Bueno, y además ahí tienen el precio por si quieren irlo a gastar. No me gusta a mí tampoco. ¿Es el de naranja? ¿Tenemos otro? No, aparte es impresionante. ¿Tenemos otro?
No, ya no, ya no, digo, ya no. Ya, ¿cómo le llaman? La piel de Santos. La piel de Santos está muy bonita. Y la de Monterrey, muchísimo. Ni se diga, ¿eh? La de Rayados está muy, muy bien también, efectivamente. No, no, la verdad hicieron las cosas muy bien, pero bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Unos saludos, por favor, a Claudia. Claudia, Alejandro y los Pinedo Morales, muchísimas gracias por ver este programa. Disculpen los exabruptos de Miguel, ya saben cómo se pone, ya saben que es así para que lo invitan. Don Octavio, mentando madres, un saludo de Maradona y así, entonces no queremos. No, mi opinión de Maradona es muy distinta a nada más en este tema. Está bien, ya nos vamos. Es muy distinta. Muchísimas gracias por estar con nosotros este jueves 23 de julio. Sí, nos vamos. Alex Russo. Bueno. Cristian. Gracias, hasta luego. Aquí como adiós. Invitados especiales. Gris en los controles, Victoria en redes sociales, su servidor Octavio Lehmann en los micrófonos y el titular del programa Miguel Cámara. Nos vemos, que estén muy bien, nos escuchamos el próximo lunes por Vector 3. Hasta luego. Adiós. Disfruta la liga. Radio TV.mx presentó.